Vamos a comenzar a cocinar Jesús y yo. Bueno, más bien Jesús cocinará según mis instrucciones. Una de las recetas que siempre me sale bien, que es la tarta de manzana. Hola Jesús, ya te veo conectado. Vamos allá. Estamos esperando a Jesús. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola tal? Jesús. Muy bien. Ya estoy nervioso ya porque has dicho tarta de manzana. Digo, ya me he equivocado porque he He preparado una dicho, no tarta he de dicho zanahoria. zanahoria, nada, 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 es que yo tengo aquí una que me distrae, ¿sabes? Y a veces no te creo que sea muy correcta, no, no, es una tarta de zanahoria. Muy Hola, Lola. bien. Pues yo creo que lo tengo todo preparado, ¿eh? Según tus instrucciones. Muy bien. Y vamos, aquí estoy puesto y dispuesto para todo. Ya, vamos a ver que se vea bien la zona de trabajo y ya está. Zanahoria, Bueno. zanahoria, perdonad, perdonad, de verdad, no, no pasáis una. Me están corrigiendo Claro, los claro. instructores. Ha Hacen sido un bien. desliz. Es que Raramente recto. normal. Te habré puesto nervioso y nerviosa y claro, entenderlo, por favor. También a mí ella me ha No es puesto favor nervioso, tuyo. a mí, porque ha difundido por ahí imágenes de un señor anciano que iba a cocinar hoy una tarta de zanahoria, en fin, pero bueno, Pero he te voy a corregido, perdonar. era por generar expectación. Es que lo que no puede ser es que con la edad que tú tienes, que no vamos a revelar, que eres insultantemente joven, tengas tres estrellas Michelin. Hay momentos en los que hay que empezar a presumir de edad en un sentido y en otro sentido. De Claro manera que que en sí. el tuyo, hoy la sorpresa, cuando han visto tus fotografías de mirada intensa Oh, qué y te vean barbaridad. ahora, claro, Oh. las expectativas se generan en un sentido o en otro, ¿sabes? Muy bien. Oye, pues vamos manos a la obra porque esta tarta lleva su tiempecito. Como ya Tiempo. todos tienen los ingredientes, yo lo tengo aquí todo preparado, he ido avanzando alguna cosa porque normalmente en otros directos lo que hacemos todo sobre la marcha, pero bueno, cosas como pues rallar la zanahoria, por ejemplo, o embadurnar el molde con mantequilla, bien Mantequilla. embadurnadito, como dices tú Sí. en tu receta, que está publicada en tu blog, además, la Sí, receta, ¿no? la voy a publicar para refrescarla y además colgaremos también esta receta a dos un poquito más adelante, pero la verdad es que es interesante, creo yo, el que la puedan ver ahora y después la puedan tener recogida. Es una receta, como te comentaba, que requiere, es muy sencillita, porque no estamos, me parece que para mucha elaboración, aunque contemos con tu mano y con tu ayuda, es muy barata. Y además siempre sale bien, de manera que yo creo que era la perfecta para esto. Y además es auténtica, es decir, está desde hace muchos años en mi familia y me parece que era con la que teníamos que contar. Pues vamos manos a la obra. Tú me ¿Quieres dirás. decir qué es lo que lleva, qué es lo que has preparado ya o te lo voy indicando Mira, yo? los ingredientes tenemos la zanahoria rallada. Están puestas las cantidades bueno, tanto en tu Instagram como en el mío. La Eso zanahoria es. rallada. Tenemos Mira, yo tengo luego, unos 200 gramos aproximadamente. eso es. Tenemos harina, que ahí has usado una medida de un vasito de yogur, y hemos hecho es La famosa medida estándar de vasito de yogur. Es Eso decir, es. vienen a ser unos 125 mililitros y básicamente yo me manejo muy bien por ella y a la hora de indicar a cocineros aficionados, o sea, a cocinillas, siempre sale correcto. El yogur lo tenemos aquí, tenemos ya Sí. preparadito. Azúcar moreno, como me has ordenado, yo sigo tus órdenes al pie de la letra. Se puede Luego hacer con azúcar tenemos. blanco, pero a mí me gusta más el azúcar moreno. Además le Sí, da un color le va a dar caramelizado. otro buque. Tenemos una naranja media, rallaremos y la otra y usaremos el zumo de media naranja. Tenemos Eso es. unas nueces, que esto creo que son aportación tuya. Además, dices que hay que comerse alguna de vez en Sí. cuando. No me la voy Sí. comiendo, como tú seguro que no tienes ahí, no vas a poder. A ver cómo os digo, hay quien se ¿Aceite? dedica a ir bebiendo un poco mientras cocina, yo me dedico a picotear todos los frutos secos que puedo. Yo. Jengibre. Lo tenemos aquí Ajá. entero, mira qué bonito. Sí. ¿Vale? ¿Qué más? Mantequilla, huevos. He puesto cuatro, pero son tres, lo que vamos a usar. ¿Vale? Azúcar glass, crema de queso tipo Filadelfia. Sí. Y luego tenemos el
La Un levadura poquito de levadura, así química es. y luego las especias que me has dicho que me has puesto. Yo tengo una mezcla mágica que es este bote, que es una mezcla de 5 especias que se usa mucho en la cocina oriental. Entonces tiene todo eso que tú dices, tiene la pimienta, tiene la canela, tiene un poquito. Y es fantástico. Y lo vamos a hacer con esto, le vamos a echar esa cucharadita de esta mezcla de 5 especias. Lleva Fantásticas. cardamomo. Cardamomo lleva comino, anís, clavo, canela y pimienta. Vale, o sea que no lleva cardamomo. Fenomenal, porque Le a mí podemos echar es un poquito. Ah, que no te no, no, gusta el es de las cardamomo. Ah, vale. especias que no me Yo es gusta que he nada. visto que era parecido a lo que tú me sugerías. Realmente eso tiene más que ver con el gusto de cada uno que con. Uy, te has ido, te has perdido. A ver, vuelve, vuelve. Tiene más que ver con el gusto de cada uno y con lo que encuentre por casa Usar que otra también en cosa. la Yo suelo elaboración añadirle moscada porque me de encanta y también algunos la de sus asocio con el pasteles. pollo. Y eso está, ¿eh? Pues vamos manos a la obra, vamos con los huevos. Sí, por favor. Siempre hay que Yo he puesto empezar el el horno, huevo. he puesto también el horno acá a precalentar, 180 grados, también como me decías. Y tenemos los 3 huevos. ¿Aquí qué quieres que hagamos? ¿Los batimos con un aparato mecánico o a mano? Hombre, yo lo haría con un aparato mecánico, porque todo lo que me permita bueno, todo lo que me permita ahorrar esfuerzos lo llevo a cabo. Pero veo que tú estás llevando la técnica tradicional y eso me permite. Porque ¿cuánto tiene que emulsionar el huevo? ¿Mucho? Es más gustos también. A mí me gusta que sea un bizcocho esponjoso. Estamos hablando de una tarta que es un bizcocho a la que luego se le añade, al que luego se le añade una textura y un relleno. Entonces a mí el bizcocho me gusta esponjosito. Bien. Oye, si te parece, mientras batimos estos huevos, que va a llevar un poquito. Igual vas atendiendo a ver lo que nos dice la gente por ahí, lo que nos pregunta la gente por el. ¿Te Sí. parece? Y yo Sí, voy yo les batiendo, porque comento lo que está esto nos va a llevar diciendo. un ratito. Si no te directo, contestaré algunas de las preguntas que estoy haciendo acerca de publicar, de no publicar, de los libros. Voy a contestar a Manuel que me pregunta si el jengibre es necesario. No, el jengibre no es necesario. Yo es que soy una obsesa del jengibre y además me parece que da un toque inglés, un rollo inglés que es muy, muy adecuado. De manera que bueno. Y no, yo no uso nunca el microondas. Recomiendo el horno convencional. Pero, oye, si te atreves a hacer una versión en microondas, me parece fantástico. Coméntamelo a ver qué tal te ha quedado. Reconózcala y lo podemos incorporar también a la receta de España. Estoy recomendando Jesús Sánchez, creo que es Michelin. Y veo que Mira, estás hablando con gente. mientras sigo batiendo esto, que va bastante bien, tú me has aconsejado y está muy bien el tener todos los ingredientes fuera de la nevera con antelación. Y esto al huevo le viene muy bien, porque si sacamos el huevo de la nevera y nos ponemos a batirlo, va a tardar bastante más. Entonces, con lo cual Así. es una buena sugerencia eso, sacar todos los ingredientes fuera de la, que estén a temperatura ambiente, porque vale, y aquí ves que va bastante bien la. Sigo batiendo, ¿vale? Sí. Sí, sé que en algunos sitios que tengas no tenéis horno, es una pena. Lo que ocurre es que, como digo, yo finalmente la repostería la hago en el agua. La hago en horno y en horno grande y es una lástima. No, no sería zanahoria. Realmente a lo que sabe es a un color dulce, muy chiquín, no es nada dulce. Y como yo soy una golosa intermedia, porque no me gusta que sea demasiado empalagoso, para mí tiene el dulzor perfecto. Jesús, me están comentando que no se me oye bien. No sé si tiene que ver con tu micro, si tiene que ver con la propia batidora. ¿Me escucháis ahora bien? Igual era por la ¿Mientras? batidora, claro. Igual era por Sí, la mientras batidora, bate, claro. claro que se me irá particularmente mal. Ahora bien, ¿no? Vale. Ahora bien, claro, ahora que no estoy batiendo, claro. Claro, ahora que no estás haciendo nada. Pero ahora está perfecto esto, ¿eh? Oye, ¿cómo es el tiempo por el cenador de Amos por tu restaurante? ¿Eh? ¿Cómo está el tiempo por el cenador de Amos? Bueno, y hace un tiempo estupendo aquí en Cantabria, hace un día. Hemos pasado 3 días de calor, pero hoy hace una temperatura buenísima. La verdad es Sí, en Madrid que también, hay un sol radiante. nosotros es que además vivimos aquí dentro del Cenador de Amos y estamos a
aquí metidos dentro y bueno, pues por la mañana recorremos el restaurante, nos damos un paseo por la finca y hoy estamos disfrutando de un día fantástico. Qué bien. Me están Bueno, a ver. Preguntando que de qué miembro de mi familia era era la receta. Bueno, es el original, si no me equivoco, es de una de mis tías. Y yo lo encontré en el libro de recetas de mi madre y le di después una pequeña vuelta para dos veces que le hacen que cuesten de una combinación a otra sin la sensación de robar. Tened en cuenta que era yo pequeñita, yo tengo 45 años, cuando este pastel se hacía en mi casa. De manera que me adelanté, por suerte, bueno, no sé si por suerte, pero por originalidad, a esta ola hipster. Lo que no me imaginaba era que esta receta se iba a poner tan de moda con el tiempo, ¿no? La verdad es que Incluso sí. con remolacha y con otro tipo de verduras dulces, se ha acabado haciendo. Claro, con remolacha tiene que quedar, queda fantástico, de hecho, también. Bueno, ¿qué vamos haciendo ahora? ¿Con los huevos que añado aquí ahora? Vamos a ver, veo que me ha pasado el punto de nieve, que es una de las cosas que recomiendo. Tienes que ir añadiendo el aceite, El el aceite, muy zumo, bien. el yogur. Yo a veces empleo yogur griego para darle una textura mayor. Este que hemos usado tiene una textura parecida a la del yogur griego, ¿eh? Sí, me imagino que estarás empleando unos productos que vamos, que para qué. Y también la ralladura de naranja. Solamente vamos Bueno, a echar media naranja, su zumo y su ralladura. Ahora es importante, me alegro que hayas dicho lo del producto, porque ahora en el momento en el que estamos, vamos a lavar la naranja antes. Siempre antes de rallar una naranja o un limón, siempre es conveniente lavarlo, ¿eh? Que me alegra lo del producto porque ahora estamos en un momento, en este momento de confinamiento que estamos, tenemos que acordarnos mucho de los productores, de esos productores de cercanía que lo están pasando mal, que hay, pues si pensamos en la campaña de la fresa que se va a ir al garete, la campaña del espárrago, aquí en Cantabria, el tema de las anchoas, que es ahora la época de la captura, y en la medida de lo posible, cuando vayamos a comprar, pues intentar comprar productos de aquí es importantísimo, porque estamos ayudando a un montón de gente que lo está pasando mal. También me decían en Cantabria, los quesos, tú sabes la cantidad de artesanos que hay que están elaborando, que han elaborado los quesos y que se quedan con toda la producción ahí, ¿no? No solamente Tremendo, es importante tremendo. Ahora, lo va a ser en un futuro. Yo creo, También. quiero pensar que esta va a ser nuestra oportunidad para volvernos a los productores y a los productos de cercanía. Primero por una necesidad y después por una apuesta ética y por una apuesta personal. Vamos a necesitar todos mucha ayuda y dentro de esa ayuda va a estar la de volver a producir, la de no depender tanto de importaciones, que estamos viendo ahora que ha sido un error, y de la descentralización. Eso ayudará, por ejemplo, a ganaderos, a pequeños productores, a las propias tiendas de barrio, a los propios intermediarios que estén trabajando con eso. Es muy importante, muy, muy importante. Totalmente. Hay que Javi, después de la concienciarse. gente se echa el zumo, el yogur y la ralladura de naranja. Y poquito a poco, cuando eso ya esté, vamos a echar la harina y la levadura. Mi Esto es madre, que como es yo. muy minuciosa y muy exquisita, lo suele hacer a través de una especie de Un cedazo, tamiz, ¿no? sí. Del tamiz. Un tamiz. Yo, que soy mucho más impaciente y lo que quiero es acabar pronto y rápido, muchas veces me olvida. Me acuerdo cuando llevo la mitad ya de la harina y digo, no puede ser. Yo lo que he hecho Esto es he echado la cucharadita. Más, ¿no? Yo lo que he hecho es he echado la cucharadita aquí con la harina, la cucharadita de levadura, la he echado aquí con la harina. Ajá. Y ahora poco a poco. Esto es importante, además se ve bien desde ahí, cuando vamos echando, y el movimiento es de abajo arriba para que no se pierda el volumen que ha adquirido las yemas, los huevos al montar. De abajo arriba vamos incorporando, vamos mezclando. ¿Ves este movimiento? Esto Muy está. bien. Y sí, está muy bien el tema de el tamizarlo. Pero vamos, en una no vamos a tener ningún problema. El tamizado también se hacía no solamente por los grumos, sino que muchas veces la harina, pues antiguamente es un ingrediente que de la forma de que en que la conservases, se producía algunas veces algún bichito que se genera dentro de la harina, ¿no? Entonces eso también evitaba que cayesen esos bichitos, no solamente por el tema de la. No solamente por el tema de los grumos, que también. Este es el movimiento, O ¿ves? sea, era textura y era higiene. Eso es. Este es el movimiento de abajo arriba,
Muy, muy importante que hay que hacer. Ahí. ¿Vale? Y ahora ya que lo tenemos, ¿la zanahoria o cuál es lo que tenemos que echar? Vamos a ver, ¿El la azúcar? zanahoria, las nueces, ¿Y el azúcar? el azúcar, espera, sí, el azúcar, claro. El azúcar. Sí, El azúcar hubiese primero el estado bien azúcar y también. luego zanahoria, nueces, especias. El azúcar también Y lo ahora se podíamos remueve arreglar. con amor. Ahí. Las especias, se las voy a echar aquí que tengo la cucharadita. Esto huele de maravilla. Esta mezcla de cinco especias a mí me encanta, ¿eh? Huele de Ya, maravilla. además, inmediatamente es educadora, ¿verdad? Las nueces, ¿cómo las quieres? Así un poco más picaditas. A gusto. Yo las suelo hacer bastante picaditas. Si Vale, pues las reserváis algo picamos. para mañana, ya os desquitaréis con nueces un poquito más gruesas. Venga, pues vamos a picarlas un poco. Sí, para que Pero te bueno, la encuentres duda. ahí, para que te encuentres ahí el crujiente, ¿no? La texturita de la nuez, Aquí. ¿no? Pero que no sea un mordisco, porque también si las pones muy, muy gruesas, lo que pasa es que luego al cortar la tarta, pues se te va a deshacer más, ¿no? Si Y encuentras una además nuez más, te va a compite con el complicar más rendimiento de el. la zanahoria. ¿El qué? Perdona, ¿me has dicho? Se compite con el protagonismo de la zanahoria. Es decir, no es una Efectivamente. tarta de nueces, no es un pastel de nueces. Eso es, eso es. Tiene que ser un miembro invitado, pero no tiene por qué ocupar el espacio principal. Esto es como Eso un es. baile. Tiene que comportarse como tal. Ajá. Efectivamente. Oye, supongo que a ti te gustarán las películas gastronómicas también, ¿no? Perdona, te he perdido por un momento. ¿Que me gustará el qué? No, que supongo que te gustarán también las películas gastronómicas. Depende. Si son muy empalagosas y muy dulzonas y muy, no te creas que demasiado. Es decir, aguanto ¿Tienes hasta el algo? chocolate, más o menos. Esa no la recomiendas, por ejemplo. Bueno, como hago para chocolate, creo que es una buena novela y creo que se Ah, hizo una bueno, adaptación muy sí. interesante. Y tenemos Bueno, espera. también el perfume de la papaya verde, que tiene ya unos años, pero que es muy interesante. El festín de Babette, que es una obra de Es muy Isaac antigua y Newton y que es muy una película. preciosa, sí. Zanahoria, zanahoria, venga. Echamos la zanahoria. Ahora voy a cambiar, mira, voy a cambiar de utensilio para mover esto, porque ya tenemos esto mezclado y para hacer la mezcla ahora voy a usar la lengua. La lengua, Sí, esta lengua. la tuya, la tuya. Por si acaso alguno se confunde. Bueno, Ay, Dios echamos la mío, déjame. zanahoria. Sí. Vamos, si empezamos a hacer los segundos juegos de palabras mientras cocinamos, esto va a acabar fatal. Esto tiene una pinta buenísima, ¿eh? Porque el colorcito que le da el azúcar moreno es Sí. especial, ¿eh? Los Con lo ojos cual nos también va. comen. Hombre, hombre. Yo a lo mejor no soy una gran cocinera, pero oye, te emplato que no veas. Pero ¿qué es lo que Entonces, más, qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Dulce? no, lo que pasa es que el dulce, como tiene medidas estrictas, siempre sale bien. Mientras que los guisos, por ejemplo, dependen mucho del día, de la inspiración, dependen de muchas cosas, ¿no? El jengibre, yo lo suelo añadir al mismo tiempo que la zanahoria. Pues ahora Pero mismo nunca la más. añadimos. Voy a limpiar un Sí, poquito esto se me había olvidado. y lo añadimos ahora mismo. Nos tenemos el rallador aquí. Muy bien. ¿Cómo cuánto rallamos de jengibre? Nuevamente, un poco a tu gusto. Yo suelo ser generosa con él, pero hay mucha gente que me parece muy invasivo. Lo dejo a tu criterio. Bueno, pues ahí, yo creo que con esto. A mí me gusta mucho, ¿eh? Jengibre. Oh, me Que encanta. le va a dar. Con la mezcla de las especias, la zanahoria, le va a dar ese toque. Yo lo Ese toque confito y exótico. también hago caramelos de jengibre y demás. Bueno, lo hacía cuando tenía tiempo, más o menos. Pero es uno de los productos que me encanta, me sienta muy Porque bien con todo. afortunadamente eres una mujer muy ocupada. ¿Eh? No sé estar Digo, porque quieta. tienes.
Tienes un montón de frentes abiertos, ¿no? Entre tus colaboraciones con radio, televisión también que has hecho, las novelas, profesora también, y universidad, ¿no? O sea que Sí, no en el paras. máster. Estoy de hecho ahora corrigiendo los TFMs del máster y siendo una bruja perversa con mis pobres alumnos, pero bueno, intento, como la palabra es un elemento conductor para tantas cosas, intento que sirva precisamente para eso. Y además es verdad, soy inquieta, enseguida me aburro, cambio para un lado, cambio para otro. Me gusta más iniciar proyectos que acabarlos, pero bueno, cada uno tiene que saber cuáles son sus defectos. No, si, no sigas dándome pistas que vamos. A ver, tenemos el molde, esto yo creo que ya hay que volcarlo aquí en el molde, ¿no? Sí, Además, sí, sí. Hay este es el momento más quien bonito. empieza Mira, mira, con el mira, mira. horno. Oh, qué rico, por Dios. Mira, mira, mira. Qué maravilla. Sí, tiene buen color, sí. Buenísimo. Buenísimo, diría yo. Bueno, esto está estupendo. Vamos a apurarlo ahí al máximo. Y esto ya Yo hago lo los metemos caramelos, a... no os preocupéis. Me estáis preguntando ¿Eh? por aquí. Sí, está engrasado con Sí, mantequilla. engrasado con ¿Vale? mantequilla. Y además he sido generoso porque tú creo que lo pones, ¿no? Que se pringue bien. También pones en tu receta que se puede poner un papel de horno. Está muy bien. También pero tú prefieres hacerlo... Así, al estilo tradicional, ¿no? Engrasadito con mantequilla. No me apaño muy bien con el papel de horno para ese tipo de cosas. Quizás tenga que ver con mi molde, ¿sabes? El Ajá. molde que yo empleo para este bizcocho tiene unos 20 centímetros de diámetro y no acaba de encajar nunca. Funciona mucho mejor, adiós Rusia, funciona mucho mejor la mantequilla para mí. Es que lo ideal No, no sería para engorda eso. tanto, no os preocupéis, ¿eh? Que no va a Lo engordar. ideal sería para eso cortar primero una circunferencia del tamaño del fondo, ponerlo ahí, y luego cortar una banda de la altura del molde. Sería lo ideal para, o sea, hacer un poquito de bricolaje para que encajase bien. Pues lo llevo al horno, si te parece. Por ¿Eh? favor, tiene que estar altura media a 180 grados, unos 25 minutos o según vayáis viendo. La técnica Venga. habitual de pinchar y que se salga la punta de la aguja o del cuchillo seca. Vamos a poner 25 minutitos. A menos 20, menos cuarto, así, más o menos le echamos un ojo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora cuando ya tenemos el bizcocho en el horno, se trata de preparar lo que va a ser un poco el relleno, ¿no? ¿O qué Sí, queremos hacer con la crema de queso? es la diferencia entre el bizcocho convencional, el bizcocho que yo recuerdo de niña, que era sencillamente esto, podéis acabar el proceso ahí y estará rico igual. O el convertirlo en lo que ahora entendemos por una tarta de zanahoria en todos los sentidos, que finalmente lleva una cobertura de una crema de queso, mantequilla y demás, o incluso glas, y también del relleno. Entonces, a lo que vamos a proceder ahora, bueno, a lo que va a proceder Jesús, porque ya me veis aquí yo, toda divina, es a crear precisamente esa crema. ¿Qué vamos a necesitar? Yo lo hago, hay mil recetas y seguro que las tuyas son mucho más sofisticadas, pero lo hago con queso fresco, con queso de tipo Filadelfia, queso crema, y también con la zanahoria cruda, que están preguntando por aquí. Y también con un poquito de mantequilla, unos 125 gramos de mantequilla, ven, Jesús. Y con azúcar, 60 gramos de azúcar glas. ¿Ves? Es que está la otra pidiendo Aquí lo protagonismo. tengo todo. Entonces... Claro, enseñará de vez en cuando, ahí que se Ah, y vea. Igual no es que está. fijen ellas. Ofelia es mucho más tímida, pero estas dos es que no pueden parar. Sí, Nayara, yo estoy de acuerdo también. El frosting es, buah, además es lo que te permite ahí, bueno, en fin, te permite untar, chuperretear, toda la parte sensual que tiene el cocinar se multiplica con la cobertura, con el frosting por 6 o 7. ¿No estás de acuerdo, Jesús? ¿Y tú cuando pecas con el frosting, qué haces? ¿Luego te reprimes en comer otras cosas o haces mucho deporte o cómo Yo consigues deporte. mantener la línea? Deporte es lo que hacen los demás, qué va, qué va. No, no. Yo tengo la suerte de que hace unos años tuve un cambio de metabolismo después de recuperarme de una depresión y de pronto empecé a parecerme a mi madre, que es de esos seres que comen y comen y no engordan.
Y yo no he llegado a ese nivel de sofisticación, pero es verdad que como bastante y tengo la suerte de no tener tendencia a engordar. También creo que, ¿sabes? Va muchos nervios y va mucha angustia encaminada a quemar ese tipo de energía. Y bueno, vamos a ver cómo acabamos este confinamiento. De momento no estoy engordando, tampoco estoy comiendo demasiado, pero bueno, oye, de vez en cuando chuparretear un poco el frosting no está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder como tú me indiques. Echamos aquí la crema de queso. ¿Te parece? Bueno, sí, primero yo lo que suelo hacer es la mantequilla, que O dime, estaría ya dime. blandita porque Ah, la he vale. mezclado con antelación, la Sí, mezclo con el está azúcar. perfecto. A mí me gusta que el Venga. azúcar sea glas porque no me gusta la textura del azúcar como tal, del azúcar granulado, ¿no? Y ahí Sí, se va a hacer hasta que se donde disuelve veo. mejor, ¿no? Eso Lo es. batimos esto. A ver dónde tengo la varilla. Aquí. Vale, lo batimos. Como lea, este punto de la mantequilla, para los que nos están oyendo, cuando a veces lees una receta, este punto de la mantequilla que vemos aquí es lo que los cocineros, los reposteros llamamos mantequilla empomada. ¿Vale? Sí, tiene que Muchas estar veces como lees una manejable. receta y te pone mantequilla empomada. ¿Y qué es eso? Pues esto es la mantequilla empomada. La mantequilla que le hemos dejado a temperatura ambiente y tiene esa textura, la textura de una pomada. Ni más Otra ni menos. cosa, si tenéis a mano la deliciosa mantequilla de Soria, que ya viene azucarada y que además es muy fina y muy delicada, pues podéis ahorrar el mezclarla con el azúcar glas. Hay un dicho que es, eres más fina que la mantequilla de La Soria. mantequilla de Por lo menos Soria. en tu mente. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿eh? Este es un ejercicio bonito, debatido, ¿lo veis? ¿Ha visto que el detalle de traer los boles transparentes para que se vea? Que aquí no hay ni trampa ni cartón, oye. A ver, qué sabes tú amañado, eso nada. ¿Sabes qué me ha pasado a mí estos días, Jesús? Cuéntame. Fíjate que yo no suelo ser una persona particularmente torpe. Bueno, pues se ve que mi cabeza está en otro lugar y en la última semana he roto un bol, una taza y he descascarillado uno de esos boles también de. Sí, un desastre. Es decir, se me cayó al suelo y se me descascarilló. Y Hay le que dije, sacarte de discúlpame. casa. Hay que sacarte de casa rápido, ¿eh? Porque si sigues Ay, así, no lo sé. no Me sé da la en qué va a impresión de parar. que mis manos sí que están hechas de mantequilla de Soria. Un error. Pero bueno, Bueno, siempre tengo la cabeza donde la tengo que tener. está maravilloso. ¿Sigo batiendo? ¿Quieres que lo bata un poquito más? A ver, enséñamelo. No, yo creo que ya vale. Vete añadiendo el queso, por favor. Vamos añadiendo queso. Venga, voy a Por aquí añadir están haciendo comentarios elogiosos a la fuerza de tu brazo. Lo digo por. Y también Bueno, nos es están que preguntando que qué recomendaríamos para tomar o para beber con esta tarta. Vamos a ver, yo hace ya varios años, muchos años, que no bebo alcohol. Entonces, ¿qué os recomendaría? Un té. Un té un poquito aromatizado, también con el mismo jengibre que lleva la tarta. E incluso un poquito de aromatización de naranja. Pero los que sí que tomáis alcohol y bebéis alcohol, ¿qué podría ser, por ejemplo? Un vino dulce, desde luego, ¿no? Dulce, pero un poco seco también. sí, yo casi mi idea tiene que estar buenísima con un tirando un vino de Jerez, algún Sí, estaba oloroso pensando de también un Jerez uf, tiene viejo, que hasta un eso palo es cortado, incluso. un palo cortado y está riquísimo. De Porque manera que tenéis las dos opciones. muchas veces La pensamos en el opción. maridaje de dulce con dulce y oye, también es demasiado dulce, ¿no? Entonces algo que sea seco pero aromático y tal, le tiene que ir muy muy bien, va a ser una mezcla de una composición de aromas al final en la boca, buenísimo. Oye, pues este Bueno, y ya frosting. si queréis dar totalmente, totalmente al vicio, un chupito de aguardiente ahí en condiciones, chicos, es el momento ahora mismo, Un ¿eh? orujo, un Señora, orujito. nadie les va a juzgar. Un orujito gallego como Dios manda, pues le puede ir bien. De Cantabria, que estamos en Cantabria. Ya sé que tú tienes familia gallega y aquí cada uno barre Sí, pa su lado, ¿eh? yo tiro para lo mío, Ya te efectivamente. Yo veo, soy ya. vasca, pero mi familia es gallega. Pues no, por favor, un orujo cántabro como Dios Un manda. orujo de cántabro aquí, buenísimo, de potes. Oye, pues ya está esto. El frosty Un café. está.
Idea Muy bien. de la muerte. Yo creo que habrá que probarlo, ¿no? A ver. Joder, esto sí me da envidia. A ver cómo ha quedado esto. Rico que te Buenísimo. mueres, ¿no? Claro, no me extraña que. Mira, voy a hacer una cosa dedicada para. Mira, cojo una nuez. Mira. Mira que yo lo he pensado. Momento Voy a perverso. traer un tarrito de nueces y un café. Sí, no protestes. Y voy yo haciéndote compañía. Y luego he dicho, no, porque esto de, que, de salir comiendo y con. Nos va a dificultar mucho el proceso. Pero nada, tú tranquilamente. Oye, acabo de descubrir una cosa. ¿Sabes el plato típico, o sea, el postre típico de las nueces con nata y tal, que están muy ricas? Bueno, las nueces caramelo. Pues ríete tú de eso, o sea, las nueces con Frosty. Nueces con Con Frosty, las cobertura, nueces. por favor. Con eso. Estamos hablando con una escritora que filóloga inglesa escribe en castellano. Sí. Es un terrible problema. Es un problema espantoso. Porque empiezas a mezclar, a mezclar, a mezclar. Y es que la mantequilla y el azúcar están pensados simplemente para gustar. Para gustar y para crear colesterol, ¿no? Y culpa. Va bien la tarta, la estoy viendo bien. Voy también a echar un vistazo porque yo tengo preparado aquí la comida para hoy, importante, ¿eh? Entonces aprovecho y le echo un vistacito. Ah, muy bien. ¿Qué ¿Quieres saber lo que comentas? vamos a comer hoy? Vamos a comer unas lentejas Dime. hoy. Vamos a comer unas Ah, qué lentejas hoy. ricas. Mira, te voy a enseñar. A ver. Vamos a ver aquí. Okay. Las Ah, qué pinta. lentejitas. Hemos puesto un poquito de chorizo, un poquito de cebolla, puerro, zanahoria. Hoy toca legumbre. Muy bien. Yo comía ayer legumbre. Muy importante la legumbre, que no nos falte. Sí, me gusta muchísimo además. Los garbanzos, las lentejas, lentejas de todo tipo además. Mi mano derecha, Nica Jiménez, aborrece las lentejas y de vez en cuando le voy pasando alguna receta para que las vaya probando y demás. Me encantan. Los garbanzos también, me parecen un manjar. Con las alubias depende, hay que tener mano, hay que hacerlas muy bien, pero vamos. Las lentejas es una legumbre buenísima, súper rápida. Nos ahorramos el tema de poner a remojo. Es una fuente ideal y rápida de prepararnos un plato rico en proteínas y está buenísimo, vamos. A ver, yo lo recomiendo Sabes que en uno 100%. de mis libros a ti te sonará, ¿no? Lo de por un plato de lentejas venderse. Sí. Eso viene de una Ese escena en el fue libro. Esaú, que se Eso vendió por un es. plato de lentejas. Pues en uno de mis libros busqué cuál fue la receta original de la zona, la receta que según la Biblia incita a vender la primogenitura. Y realmente son unas verduras vegetarianas, ¿no? Son unas Ajá. hojas con verduras, unas lentejas vegetarianas, un guiso riquísimo. De hecho, por eso en la historia de la gastronomía hay muchos platos que tienen relación con historias, pues eso, en este caso de la Biblia. De ahí una crema de lentejas en la cocina tradicional se llamaba crema Esaú. No se llamaba crema de Ah. lentejas, se llamaba crema Esaú. La crema de calabaza en la cocina, cuando ibas a un restaurante pues súper fino, no ponía crema de calabaza, ponía crema potigón, porque Sí. potigón es calabaza en francés. Entonces, todas esas anécdotas se reflejan de alguna forma en la gastronomía mundial, cuando la hegemonía de la gastronomía además era francesa, ¿no? Hace ya muchos años. Oye, esta crema de cobertura, vamos a hablar con propiedad. ¿La ponemos en una manga pastelera o cómo lo haces? ¿A ti te gusta ponerla luego? Yo prefiero, ya que es una tarta, entre comillas, una tarta de pobre, suelo hacerlo Casera, con ¿no? mi propia lengua. Ajá. Pero mi plato favorito que están preguntando por aquí es cualquiera que lleve marisco. Yo no soy muy sofisticada. Es decir, a mí ponme un buey de mar cocido en su punto y con eso ya me tienes ganada. Me gusta mucho el sushi también. Me gusta en general el pescado. Bueno, lo Ah, que qué te estaba bien. diciendo. Yo tiendo a no hacerlo de una manera demasiado sofisticada en este caso, porque me parece que encaja esa cierta rusticidad. Lo que sí que suelo hacer luego es el adornarlo y el acompañarlo con bien o flores vegetales o bien ese jengibre confitado, naranja sanguínea, con cualquier otra cosa que acompañe y colocarlo bonito. Es decir,
que la cobertura me sirva como una especie de lienzo en blanco y a partir de ahí colocar tres o cuatro cositas. Si quisiéramos hacerlo de una manera más sofisticada o estuviéramos hablando de un bizcocho de un nivel más alto, un bizcocho de mantequilla fino o cualquier otra cosa, ahí sí empezaría a darle a la manga pastelera, además con distintas boquillas y colocar... Sí, gorro. Bueno. No, no, no. Que sí. Preguntaban por ahí que si vamos a colgar la receta, que sí, que vamos a, la receta va a estar colgada tanto en el perfil de Spido, por supuesto, y en el nuestro también. Y luego también la colgaremos de manera permanente en el perfil de Foodie Revolución, que es un evento que hemos creado nosotros el año pasado, hicimos Santander. Bueno, ahí también estará, os informaremos, no os preocupéis. Alguien decía no sé qué de lenguas de gato, ¿no? Cuando hablábamos de lengua, a ver si... Porque claro, dices una cosa y la gente muchas veces no sabes lo que... Llamamos lengua a esto. La lengua es este aparato... La lengua de gato, que son los dulces. Eso es. La lengua, mucha gente le llama miserable, que me parece una manera muy 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 visual de llamar a este utensilio miserable, porque realmente es algo miserable. Esto te recoge al máximo de cualquier bol y tal, te lo deja limpio, te lo deja flaman, como decimos por aquí. Una lengua o miserable, nada que ver con las lenguas de gato. Sí. Y otra cosita que quería decir también es que probablemente no nos va a dar tiempo a que salga el bizcocho. A ver, que salga el bizcocho sí nos va a dar tiempo, no cabe duda. Pero terminarlo, desmoldarlo, porque hay que dejarlo, como también dices, indicas muy bien en tu receta, hay que dejarlo 15 minutos para que enfríe bien. Eso es importante. Que se enfríe, sí. Siempre tendremos la tentación de pegarnos un mordisquito y tal, pero hay que dejarlo 15 minutitos, 15-20 minutos, que enfríe bien, que repose. Y luego ya poder abrirlo y decorarlo. Y hasta creo que 15 minutos es poco, hay que dejarlo un poquito más. Lo ideal sería hacerlo de un día para otro y que repose bien, y si lo vamos a rellenar o ponerle la crema, como en este caso, pues hacerlo al día siguiente, ¿no? Yo un día para otro te digo que no me aguanto. No dura, vamos, no dura. Me va a quedar el bizcocho de un día para otro. Te lo comes antes de rellenarlo. Sí, así. Pero bueno, ¿sabes? Como eso lo voy a tener que hacer yo, luego subiré la foto, la compartiré contigo también para que la subas y tal. Tienes que darme ahora las indicaciones precisas para cómo tengo que hacerlo. Entonces, yo saco el bizcocho del horno, lo dejaré enfriar y tal, lo desmoldamos. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Vale. Depende, yo creo que con la cantidad que hemos hecho de cobertura, únicamente llega para un relleno, es decir, para una capa de relleno, que es con lo que yo me suelo manejar, porque lo puedes cortar tan fino y en tantas porciones como deseas, en tantas rebanadas como deseas. Para eso generalmente lo que hace falta es una lira, ¿no? Y a partir de ahí cortar. Yo generalmente lo hago únicamente con un cuchillo y lo divido únicamente en dos rebanadas. En medio, por lo tanto... La abrimos por la mitad, ¿no? Cogemos, a ver, que yo tengo aquí un cuchillo de... Para esto es mejor un cuchillo de sierra. Yo creo que lo mejor. Sí, sí. Pero bueno, para hacerlo un poquito así, es coger el bizcocho... Y te da la suficiente longitud, así es. Eso, y abrirlo por la mitad. Eso es, y ahí incluyes una capa generosa y lo que sobre nos sirve para, bueno, lo vuelves a montar otra vez, y lo que sobre para la cobertura. Para poner en la superficie, ¿no? Exactamente. En este caso me parece que no hemos reservado ningún trocito de zanahoria ni ninguna ralladura de zanahoria para adornar. Bueno, pero podemos hacerlo. Mira, yo tengo por aquí, te voy a enseñar una cosa. A ver. Yo tengo por aquí, mira... Claro, como nosotros trabajamos en un... Esto es un restaurante gastronómico y tal, y algunos de los productos que usas, pues son... Mira, por ejemplo, estas... Mira qué bonitas. Mini zanahorias, ¿no ves? ¡Qué monería! Míralas. ¿Ves qué pequeñitas? Pues esto es lo que voy a hacer, mira. Voy a coger 6 de estas, las vamos a elegir. Así que estén bonitas. Zanahorias baby, efectivamente, bebé. Eso es. Vamos a coger 6. Lo que voy a hacer, las voy a... Mira, voy a aprovechar, ya que estamos aquí, os voy a dar un truco. La ralladura, si metes un poquito de limón, no se queda oscura. Me están preguntando por aquí. Ah, vale. Bueno, si la usas muy rápidamente no tiene por qué quedarse, pero bueno, es buen
Buena idea. Sí. Mira, Yo vamos a. cuando adorno con zanahoria rallada la cobertura, lo que suelo hacer es escaldarla, incluso con un poquito de azúcar, de manera que así se carameliza y bueno, realmente se preserva mucho mejor y ahí tampoco se pone oscura. Luego, si tengo pétalos de pensamientos o de rosas, tengo rosas secas siempre para hacer té y demás, también lo añado. Un poquito de pistacho, no le da mal tampoco, con las propias notas que hemos ventilado. No sé, ahí ya es cuando tenéis que echar Sí, imaginación. eso Un estaba pensando yo toque también, ponerle encima un poquito de nuez, eso le va muy bien. mágico. Y mira, una cosa que es muy, me encanta, porque hoy vamos a dar, en este impasse vamos a dar un montón de trucos. Este lo voy a compartir, no sé si lo conocerás, pero bueno, lo vamos a compartir con todos y a ver lo que yo, y otro que se me ha ocurrido ahora mismo también con la nuez, que también lo vamos a compartir. Termino de pelar esa zanahoria y te lo digo, porque ya sabes que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Entonces, yo, si estoy pelando zanahorias, estoy pelando zanahorias. Entonces, ahora, como ya he terminado de pelar zanahorias, ahora os puedo hablar del truco. Oye, yo te diré que eso a mí me parece un mito como una casa, ¿eh? Que sí, Es una ¿verdad? cuestión también de desarrollar habilidades. Hay un chiste que me viene muy bien aquí, que dice que sí, que los hombres somos capaces de hacer dos cosas a la vez, el amor y el ridículo. Entonces, ese es un chiste. Oye, lo has dicho tú, ¿eh? Yo no. No, 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 es verdad, me ríes, sí. A ver, mira, entonces lo que voy a hacer con estas zanahorias es, mira, un platito de cristal de Duralex, de los de toda la vida. De toda la vida, de los que se Le caen y voy no a se rompen. echar un poquito de azúcar, un poquito nada más, muy poquito, voy a poner azúcar, porque esto no estaba previsto, ¿eh? Voy a echar un poquito de azúcar, ya que la receta es dulce. También le podemos echar un poquito de miel, pero bueno, el azúcar no va a venir bien. Ahí. Y esto, vamos a coger un papel film de estos que tenemos en cocina. Esto lo vamos a meter a microondas. Bien Ah, envuelto el vale. papel. Y lo vamos a poner Yo sin tengo que agua, nada, lo vamos a poner caramelizarlo entonces. 5 minutitos, ¿vale? Muy bien. Entonces se nos va a hacer una cocción caramelizado y esta zanahoria luego la podemos usar así muy bonita para ponerla. Esto Fenomenal. es importante, hay que sellar bien el plato. También podríamos usar, que yo también tengo yo para estas cosas, en vez de usar para perfil, pues tengo un aparato, bueno, un aparato, tengo un esto. Estos que son de silicona, que lo puedes hacer aquí en el Sí, cacharro de tenemos algunos. silicona. Eso es. Pero esto, Sí. así, vamos a meter 5 minutitos en el Una microondas. Lo cucharada y un meto. poquito de azúcar. Eso, un poquito de azúcar, nada más. Lo meto y luego vemos a ver lo que pasa. Muy bien. Ahí. Y yo me imagino más o menos lo que estás haciendo es concentrarlas en cierta medida, ¿no? Está, Sí, disfrutan efectivamente. mucho. Se van a confitar en cierta medida, como bien dices, y va a quedar una cosa muy interesante. Y otra cosa también, que decía para compartir, la nuez. Sí. Cogemos un rallador, en este caso tiene que ser un rallador finito. Y vamos a rallar la nuez, con cuidado de no Los rayarnos los dedos. deditos, pero bueno, con esto ya se ve. Y mira, mira qué cosa más interesante. Ah. Ya, ¿Ves? claro. Queda Sí, como un sí. polvito, que esto lo coges con una cucharadita, lo pones encima de la tarta y tal, y te da. Bueno, pues no sabes lo que es, y al final no es rayada, es la Claro, propia. porque si lo haces en un mortero, lo que haces es extraer también el aceite y queda mucho más compacto y queda Claro, más, nada, más pastoso, muy se te bonito, hace una pasta al muy final. sabroso. Parece casi ¿Ves? más Esto afado. es. Efectivamente. Incluso, mira, esa es una buena idea. Ahora me das también otra idea. Lo podrías mezclar con un poquito de azúcar moreno y se puede colocar también y va a quedar Y muy hacer las bueno. zanahoritas pequeñitas modeladas. Claro. Claro, No dicen son el todo. masticando. Claro, yo me estoy poniendo ahí de comer frutos secos ahí en tu honor, ¿eh? Que coste. Yo tengo un radiadorcito pequeñito para nuez moscada, que para ese tipo de cosas estoy viendo que sería perfecto, porque si no me voy a dejar los dedos y estos dedos no fueron hechos para dejarse. Oye, yo esta mañana, mira, cortando, no sé si se ve, ay, Ah. perdóname, cortando el, o sea, rallando la zanahoria con el rallador este, me he llevado un poquito ahí, chas, Yo estoy casi haz siempre. ejercicio. Casi siempre tengo cortecitos y me preguntan si son de las gatas. Si no son de las gatas no, las mías, las pobres, no arañan Bueno, nada. vamos a ver. Solo el sofá.
No sé si se Los ve el tengo bizcocho. de los folios. No sé si se ve el bizcocho por ahí. No, vamos a abrir un A poco. ver, no, se ve el reflejo mío. Me pare... Ah, ahora sí. Oh, sí, está creciendo muy bien. ¡Ey! Uf, Está y qué creciendo olor, muy bien. qué olorcito. Uf. Huele bien, ¿verdad? Huele de maravilla. O sea, el calor suelta todos los aromas ahí de las especias, el jengibre, la mantequilla. Buah, increíble. A ver qué Sí, tal va para mí de. la primera parte de cocinar tiene que ver con el tacto, tiene que ver con esa aproximación a través de un sentido, después tiene que ver con el olfato. Me manejo bastante bien con el olor. Nuria estaba diciendo por ahí que, bueno, tengo un perfume y es cierto, ¿no? Es algo que siempre me ha atraído mucho. Y finalmente, después de la expectación y después de la espera y el deseo, llega el comerlo. Y mientras tanto tiene que estar la vista, como he dicho antes, la vista también come. Hay que hacerlo de tal forma que solamente ya con verlo se incite a querer, como sea, convertirla en parte de tus caderas, esa tarta, ¿no? Ya veo que hay gente que por ahí está comentando que pronto quiere ponerlo en marcha, que le estamos dando mucho apetito, le estamos sugestionando, les apetece ya ponerse manos a la obra para hacer este bizcocho de zanahoria. Estaría bien que nos lo compartan, ¿eh? Que cuando hagan ese bizcocho, Por favor, que se acuerden etiquete. de nosotros, que es una forma de así de estar juntos, oye, Y de crear red y de... Sí, así es. claro, Para totalmente. mí, uy, me están diciendo por acá que sí, que lo van a hacer fijo, que no sé qué, que vale, pues fenomenal. 25 ¿Cuánto minutos y a tiempo hay 180 que? grados, están preguntando por aquí. Sí, 25 minutos yo creo que va a hacer enseguida ya, pero yo le voy a dejar un poquito más, fíjate, yo le he dado un toquecito y lo vamos a dejar hasta 4 minutos más, lo vamos a dejar y ¿Qué hora es entonces ahora? vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba del pincharlo un poquito con un cuchillo, ¿eh? Con una puntilla, lo pincharemos un poco a ver si ya está listo, ¿vale? Con esta. Vamos a pinchar un poquitín, a ver qué tal. Misri, enhorabuena. Se acaba de conectar una escritora hispano-marroquí que está en vísperas de casarse. O lo debería estar, no sé si continuará con la boda con esta crisis. Te mando un beso muy fuerte hasta Marruecos. Nosotros Y también bueno, se lo estamos mandamos. conectando con muchísimos amigos habituales. Tú quizás no los conozcas tanto, Jesús, vienen principalmente por mi cuenta, me apoyan muchísimo, me dan muchísimo calor y estoy segura de que a partir de ahora también te lo darán a ti. O sea, todos esos que no me conocen, que sepan que estamos en Cantabria, que tenemos un restaurante estupendo y que cuando todo esto pase, estaremos encantados de recibiros por aquí. ¿Sabes? Tenéis, con decir Sí, yo que sois tengo amigos que ir. de Spido Freire, tenéis un pasaporte. Solo os vamos a cobrar un poquito más que a los que no son amigos. O sea, todo un derroche de generosidad por nuestra parte. ¿Qué más queréis? Tengo que ir. Las fotografías que he visto del entorno es paradisíaco, como toda Cantabria. Tengo además montados unos talleres, no sé si se mantendrán, espero que sí, para el mes de junio y aprovecharé para hacer una escapada y abrazarte y así que nos podamos por lo menos comer algo juntos, que es como realmente se firman las amistades, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Para sellar este encuentro tan maravilloso que hemos tenido en torno a una tarta de. Nos conocimos en torno a una tarta de zanahoria, Como suena, fíjate. ¿eh? Qué Bueno, la bonito. verdad Oye, ¿por es qué? que... El otro día me hizo gracia que Isabel Coixet decía, le pega mucho a Spido la tarta de zanahoria. ¿Por qué crees que comentaría Isabel que te pega mucho la tarta de zanahoria? Bueno, no soy muy consciente de qué imagen doy, pero la mayor parte de la gente cree que en mis ratos libres camino en un jardín entre nenúfares, con un vestido blanco al viento y ese tipo de cosas. No, me imagino que sería porque Isabel conoce bien mi parte anglófila y ahí el tema de la repostería, como los pobres ingleses en general no pueden presumir mucho de una cocina tradicional, aunque bueno, tienen sus platos, ¿no? El cordero a la menta y varias cosas más, sí que pueden presumir muchas veces de baking, ¿no? De repostería. Entonces, tanto los pasteles y las galletas de jengibre como los bizcochos y demás, quizás se identifiquen bien con ese terreno, los muffins y todo eso. Me imagino que iría un poco por ahí. No sé si me pega. Claro, luego también como yo tengo un aspecto tirando a menuda,
La mayor parte de la gente no me imagina comiendo un cocido berciano, por ejemplo, ¿no? Y sin, en cambio sí que me ve picoteando unas galletitas o algo parecido. Bueno, todos son prejuicios, porque os aseguro que vamos, que como como una lima nueva. Pero bueno, así va la cosa. El Cenador de Amós es el restaurante. Lo hemos hecho ya varias veces y está... Villaverde de Pontones, en Cantabria. Eso es. Bueno, le falta un poquitín. Un poquitín, mira, ya os he enseñado. Ha subido muy bien, de altura está sí, muy bien. Ser perfecto, más. Perfecta, color perfecto, va a quedar muy súper jugosa. Pero yo le daría, pues eso, 5 minutitos más. Lo que no sé es que si en estos 5 minutitos más que le vamos a dar, nos va a dar tiempo, porque ya sabéis que el directo de Instagram pues es máximo una hora. Nada, probablemente bueno. No nos va a dar tiempo a sacarla, a que la veáis desmoldada, pero vamos, os vamos a enseñar todo el proceso, porque luego yo le haré fotos, se las voy a mandar a Espido para que os la comparta, las compartiremos también en la cuenta de la nuestra, de Jesús Sánchez, y lo vais a ver todo claro, claro, clarísimo, o sea que no tengáis ninguna pega, ¿eh? Jesús, Muy bien. ¿Tienes un reloj cerca? ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues son 51, ya nos están vale. Mira, ya ha llegado un aviso por ahí de Instagram diciendo te queda poquito ya. O sea que yo creo que casi nos hemos conectado a menos 2 minutos, más o menos. O sea, que nos quedan cuatro minutitos, más o menos. Nada, ya hay que irse despidiendo de las viejas amistades, de las nuevas amistades. Bueno. Tío, te voy a echar de menos, tío. Mira, yo también, ha sido muy íntimo. Nunca había cocinado un trozo de zanahoria de esta manera. Ay, en fin, no bueno, lo mejor de todo que es que al final yo esto lo he montado también pues por eso, para darme el placer de cocinar las recetas favoritas de los demás, que es lo que está pasando, y al final que eso lo comes soy yo como mucho te voy a poder mandar un trozo, pero virtual, nada más, con lo cual el que tiene que estar agradecido aquí de todo esto es que yo, que me has puesto a cocinar, pero con esa excusa, oye, toda la familia, mi mujer, mis hijas van a con el bizcocho de zanahoria, ya están ya me contarán esperando. A ver si les gusta, que seguro, hombre, que voy a tener que proteger, lo voy a tener que poner en la caja fuerte, porque si no esto desaparece, vamos, antes de que cuando quiera ponerle la cobertura ya ha desaparecido el bizcocho, o sea que cuidadín. Realmente como la preparación es tan rápida, en cualquier momento cualquiera de nuestros amigos lo van a poder hacer. Y repito, además es que si respetas un poco las normas que hemos estado dando, siempre, siempre sale bien. O sea, es difícil. Se te puede arrebatar, como dice mi madre, en el horno, ¿no? Se puede que lo pongas a un horno demasiado fuerte y se te abra la corteza, pero aún así es muy sabroso. Y la mezcla, la mezcla es perfecta, sinceramente. Lo digo porque no es mérito mío, obviamente. Y hoy menos ya está, todavía. Este ya está. Ajá. No lo vamos a desmoldar, pero yo creo que el tiempo ese ya con el tiempo de reposo, ahora sale perfectamente limpio el cuchillo. Con el tiempo de reposo se va a terminar de cocer. Eso es muy importante también, que repose dentro del molde y luego cuando vayamos a desmoldarlo que esté tibio todavía, pero que no esté muy caliente. Pues fenomenal. Yo creo que, Espido, aquí nos despedimos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer. Joder, y el placer ha sido. El y placer quiero ha también sido. Dar las gracias a Dime, todas dime. las personas que nos han acompañado hoy, que os habéis dejado caer por aquí con un aspecto y un direct totalmente diferente. Y ya me contarás tu mujer y tus niñas qué es lo que les parece. Bueno, las niñas siempre son niñas para los padres, ¿no? Chicas. Y nada. Un verdadero placer. Nosotros, nuestra colaboración, a que la gente que ha estado por aquí, que habéis estado entretenidas, que hayamos podido distraeros un poco de todo esto que se está cociendo, que no es precisamente una tarta, se está cociendo otra cosa más importante, pero distraeros un poquito y estar con vosotros ha sido un auténtico placer. Un beso enorme. Adiós, Cuidaros adiós a mucho, todos. todos. Adiós. Y adiós. Adiós. Chao.